Muntanakus Makipura. Suja Simitruas. Munanakus. So instead of Hongkoshan. Purin Estian. Saparatu Yuyanakus. Saparatu my Pistias Kaipi. Papa and Patamamaisi Majanjian. Tukui Tumaka Osanaispa. Manasu Japa. Tukuipa Munanaistian. Porque China can leja. No caes con apa. Noka sutikani kainin tataipa atohpa suripa. Chunka iskaigni oska. Aizu la blanca manta, shaktai manta tonokote. Buenas tardes a todos. Ayituta, tukuipa. En mi lengua los saludo diciéndoles que soy kainin tataipa atohpa, mi nombre indígena, de el linaje del zorro y del suri, de la comunidad indígena de La Blanca de mi pueblo nación Tonokoté. Estoy aquí con ustedes en este momento para contarles un poquito de lo que es mi ancestralidad, mi cosmovisión. Pertenezco al pueblo Tonokoté, que ancestralmente, hace 9.000 años, está asentado en estas tierras hermosas de lo que hoy es Santiago del Estero, entre los ríos Dulce y Salado mayormente, pero que en su época se extendió hasta casi rozar con el Paraguay y por el noreste argentino entrando hacia Tucumán, que en esa lengua, en esa época, era Tucucumán, que significa hasta aquí llega. Todo eso era nuestro territorio. Compartiendo con ustedes este espacio para comentarles algo muy importante. El 22 del mes pasado, 22 de junio, nos reunimos por dos motivos fundamentales en la localidad de Brea Pozo, departamento San Martín, en nuestra provincia, para festejar el Inti Raymi, que significa el nuevo nacimiento del sol. Un año más, un año nuevo para nosotros los pueblos originarios y todo el hemisferio sur. Recibir otro año más, el 5529, de nuestra cosmovisión. Y por el otro lado, un motivo muy importante, que también ese municipio fue declarado a nivel provincial y nacional por único en el territorio argentino y por, como pionero por primera vez, municipio multilingüe y plurinacional. ¿Qué significa esto tan importante? Plurinacional, porque coexisten naciones. Así como la nación argentina es justamente declarada nación porque tiene su lengua propia, su espacio territorial y sus símbolos o emblemas como el escudo, la escarapela y el himno. Nosotros también, los pueblos originarios, somos naciones, pues tenemos nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro territorio y también nuestra lengua. La nuestra es, ahora, el quichua. Ancestralmente teníamos lenguaje propio, el lenguaje tonokoté, la lengua tonokoté. Y multilingüe justamente porque en estos territorios se hablan dos lenguas, el castellano, que nos fue impuesto hace muchos años, y el quichua. Y ese lugar en particular, porque el comisionado municipal de Brea Pozo es un hijo de nuestros terruños, es un hijo tonokoté de origen en Cazadores a la Zampa, una de nuestras comunidades, porque en la zona de San Martín, el departamento San Martín, coexisten la mayor cantidad de comunidades indígenas de nuestra nación, como hay en otros departamentos, como Cerralverdi, Avellaneda, Figueroa y otros tantos.
era la idea de compartir con ustedes para que conozcan, para que se informen. Qué bueno poder transmitirles. Y qué buena la presencia de nuestra universidad, de la que también soy parte, que haya estado presente a través de la Secretaría de Extensión y en su nombre toda la universidad, acompañándonos en este acontecimiento tan importante del que se hacen partícipe otros municipios y otras municipalidades de lo que es el territorio del pueblo tonocoté, como es aquellas zonas que llegan hacia el Tucucuman, Monteros, Simoca, que ya tienen en sus manos estas resoluciones y disposiciones nacionales para hacer lo mismo en su espacio. Les agradezco muchísimo que estén en este momento con nosotros, que en nombre de mis hermanos de lejos y de cerca, del norte, del sur, del este y el oeste, nos hayan acompañado también en esto tan importante como es recibir al nuevo año en nuestros terruños, y a todos los que acompañan este espacio que compartimos, para que así nos unamos también en una inclusión nacional. Muchísimas gracias. Chayna Cachún. Mientras seguimos recorriendo el Parque Industrial de la Facultad de Exactas, ¿nos vamos a una pausa? Y ya volvemos con más Portal UNSA.